quiero dar paso al señor César Celada para que pueda primero presentar su caso de éxito sobre Tunche Films y a continuación compartir breve panel un par de comentarios sobre la presentación desarrollada sobre eso de Tunche entre ambientes. Dicho esto, es Celada, es de Tunche Film con experiencia audiovisual, fundador de la escuela Epic y de la productora cinematográfica Tunche Films, con amplia experiencia en las áreas de dirección y realización, diseño y edición, y recientemente produjo Aimbo, ¿no? Que es justamente la película que se encuentra en cines actualmente, la película peruana animada más vendida en Latinoamérica, que es además directora de la nueva película animada Kayara. Así que dicho esto, damos paso al señor César Celada para que nos pueda compartir su caso de éxito. Adelante, César. Listo. Hola, nada, me escuchan ahí bien, ¿no? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Muy interesante también las charlas anteriores. Y contarles un poco cómo nosotros vimos un poco nuestro paso a la animación. Nosotros venimos de ser una productora, de hacer publicidad en live action, de hecho, desde el 2003. Y a eso del 2007 comenzamos a incursionar mucho en los efectos visuales, en la animación, pero siempre para publicidad, ¿no? Siempre en un formato mucho más pequeño. Hablamos de publicidad comerciales máximo de 1 minuto, 30 segundos, en donde la cuota de animación posiblemente eran 10 o 15 segundos. Y siempre nos quedaba un poco el sueño de poder hacer contenido. De retarnos un poco más allá de que cada cosa que hagamos en animación, ya sea publicidad o cortometrajes, tengan pues un nivel interesante, un nivel competitivo, ¿no? Y eso nos dio paso a trabajar mucho para diferentes países. Hemos trabajado casi en toda América Latina, incluso en Estados Unidos. El 2016 nosotros comenzamos a trabajar en un proyecto que ya teníamos como idea desde mucho tiempo atrás incluso, ¿no? Pero comenzamos a trabajar seriamente en hacer unos diseños, en pensar en hacer un teaser, que es algo que nos sirvió muchísimo, es algo que yo creo que como consejo a nuevos estudios de animación que quieran hacer propiedad intelectual, es un buen ejercicio comenzar a trabajar en los diseños, en diseños de personajes, de escenarios, en hacer un pequeño teaser que dure aunque sea 20 segundos, pero que tenga buena calidad, ¿no? Eso nos llevó a nosotros a ser invitados a Ventana Sur el mismo año, el 2016, y presentarnos con este proyecto de Aimbo. Ganamos el pitch para estar entre los 6 proyectos finalistas. Y bueno, no ganamos el pitch, ganamos el hecho de estar entre los 6 proyectos finalistas en Ventana Sur. Allí en Ventana Sur pudimos nosotros tener varios agentes de ventas y estudios y productoras de diferentes países interesados en el proyecto de Aimbo, y un mes después estábamos firmando contrato con Cinema Management Group de Los Ángeles, quienes se encargaron de las ventas internacionales de Aimbo. Fue todo, la verdad que fue muy, muy rápido, ¿no? No, hasta ahora no puedo creer lo rápido que esto se desarrolló. Firmamos contrato, recuerdo, un mes después de Ventana Sur. Y eso fue en diciembre, y en febrero ya Aimbo se había vendido en 11 territorios de diferentes partes del mundo, algunos países de Europa, algunos países de, creo que fue Corea y China, y toda Latinoamérica, ¿no? Entonces fue algo muy, muy rápido, fue meteórico, y después vino el mercado de Cannes, después el mercado del American Film Market, y con eso Aimbo logró financiarse en gran parte, ¿no? Con estas preventas. Aimbo básicamente es una película ambientada en la Amazonía. Yo creo que el hacer propiedad intelectual nos lleva a nosotros como latinoamericanos a contar nuestras historias, ¿no? Es importante poder contar nuestras propias historias y sobre todo si empiezas con un tema que sea muy conocido para ti mismo, ¿no? Como director, como guionista o como estudio.
Y para nosotros lo más cercano y lo más conocido era la Amazonía, el hecho de poder contar historias de una parte de una parte del Perú que nosotros conocíamos muy bien. Nosotros digo porque es un estudio de hermanos, ¿no? Los fundadores de Tunche Film somos mis dos hermanos y yo. Y crecimos en la Amazonía, crecimos escuchando historias de mitos y leyendas de la selva peruana. Y un poco Aimbo se basó en eso, se basó en traer estas historias y volcarlas a la vida de una niña, pues, que está en medio de esta selva, de esta región no contactada, que busca defender su hábitat amenazado, pues, por diferentes, por cosas externas, ¿no? Por la civilización. Y en esa búsqueda nosotros pudimos complementar muy bien, creo, con todos los conocimientos previos. Igual eso no bastó, porque nosotros teníamos claro lo que queríamos contar, pero teníamos un equipo de más de 100 personas detrás, productores, dibujantes, ¿no? Artistas conceptuales, que era importante que también que se familiaricen con lo que nosotros teníamos en mente, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la investigación, la investigación que hubo detrás de este proyecto, que fue mucha. Bueno, acá están los teasers, no sé si pico clic y los podemos ver, pero en todo caso lo pongo para después. Se comenzó el trabajo del concepto visual, y el concepto visual tuvimos muchos artistas muy talentosos. Proceso de todas las películas de animación, ¿no? De hacer una búsqueda del personaje principal, de los personajes secundarios. Obviamente Aimbo pasó por todas esas búsquedas, por toda esa investigación. Y acá es donde viajamos, hicimos más de un viaje a la Amazonía, tomamos fotos, fuimos muy detallistas con este tipo de con esta investigación. Logramos documentar hasta la textura de los pelos de ciertos animales. Teníamos un tapir, que era uno de los personajes en la película. Recuerdo que tomamos muchas fotos al detalle de todo, desde el brillo de los ojos, de las orejas, de cómo reacciona la piel ante la luz, los árboles, las texturas de los árboles, las hojas, las plantas, el piso, absolutamente todo, ¿no? Entonces fuimos muy detallistas en esta investigación. Es más, en esa foto ven a Edward Knollner. Edward Knollner es el presidente de CMG de Los Ángeles. Él ha sido también vicepresidente de... vicepresidente de... un estudio muy importante en Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, él tuvo una película nominada al Oscar el 2016, amigo, 17, si más no recuerdo, que era Loving Vincent, que era una película de animación muy innovadora, que era animación con óleo, ¿no? Entonces, y es una persona que tenía mucho recorrido, pues, en el cine, además, americano. Investigamos mucho también cómo se pintaban las caras en estas tribus, las pieles, de ahí sale un poco el diseño también de Aimbo y de otros personajes, ¿no? Bueno, luego pasa el proceso de preproducción en donde comenzamos a trabajar mucho con estas texturas, con todas estas imágenes que trajimos y a darle vida y a crecer un poco más lo que eran las fotos, ¿no? Porque ya que estás trabajando en una película donde hay fantasía, obviamente todo se repotencia un poco más y no es necesariamente fiel a lo que vimos, a lo que hay en nuestra selva, a lo que hay en las fotos, ¿no? Siempre es un poco, la fantasía te permite jugar un poco más allá. Se desarrollaron todos los diseños de la película, se definieron personajes finales, escenarios, se trabajó todo el storyboard. Y bueno, hicimos también una parte de edición de animática con los dibujos. Y mientras desarrollábamos todo el pipeline de trabajo de todo el flujo de la película, ¿no? Fueron muchas áreas, más de 100 artistas. Una vez más, acá también tenemos un ejemplo de lo que hablaba hace un rato de la investigación, ¿no? Acá van a ver un poco lo que decíamos, los árboles, por ejemplo. Este es un árbol muy conocido en la selva, que es la lupuna. Y nosotros lo que queríamos era que sea un mundo fantástico en donde los árboles, pues, eran árboles de 200 metros de altura, ¿no? Y las casas y todo el hábitat de Aimbo crecía alrededor o estaba incrustado en toda la Amazonía, en estos árboles. Y en contraste, un poco lo que Aimbo descubre en su recorrido es toda esta deforestación, más a las afueras de su hábitat,
esta deforestación hecha por la minería ilegal, por la misma preda y tala de árboles y todo eso, como ven a la derecha, lo fuimos llevando también a las gráficas, a los dibujos y luego al 3D, ¿no? Igual, hay un momento en que Aimo recorre y encuentra un mundo subterráneo bajo la tierra donde vive el Motelo Mama, que es un espíritu, el espíritu madre de la Amazonía, que también obedece a una leyenda de la selva. ¿Sí? Sí, de hecho pueden proyectarlo mientras hablo. Entonces, en esa parte nosotros le pusimos un poco más de fantasía, un poco más volamos un poco más, ¿no? Tratamos de que las imágenes sean un poco más de sueño y es ahí donde Aimbo tiene su primer encuentro con este espíritu guardián. Cuando quieran pueden poner el video. Bueno, ese teaser que acaban de ver, de hecho ni siquiera es parte de la película, fue un teaser de venta. De hecho, ni siquiera el personaje es el personaje final. El personaje que acaban de ver en ese teaser varió un poco. El personaje del tapir varió bastante. Ese sí tuvo mucho más búsqueda, lo hicimos más cartoon que el que estaba puesto acá en este teaser. Pero este teaser sirvió muchísimo para la venta, ¿no? Este teaser vendió muchísimo. Las reacciones eran bastante buenas cuando lo veían. De hecho, nos consiguió el firmar este acuerdo y este contrato con CMG. Entonces, y eso fue uno de los tres teasers de venta que hicimos, ¿no? Creo que fue el último que estaba un poco mejor logrado. Y en base a esto, nosotros ya fuimos construyendo después todo el mundo y todos los escenarios de Imbo, ¿no? Lo mismo hemos hecho con Kayara, que es la próxima película que nosotros vamos a empezar a trabajar en los próximos 2 meses. Acá tienes un poco de estudio de personaje, del diseño 2D llevado al 3D, ¿no? Cómo fuimos ya empezando a hacer los estudios del vestuario, del cabello y comenzamos a modelarlos, ¿no? Este Sumi, que es la mejor amiga de Imbo, del 2D, también llevado al 3D. Si ven acá un poco los patrones de estampado que tienen las prendas, son patrones de estampado que usan, inspirados en la tribu Chipibo-Conibo, del Amazonas, de la parte de Ucayali de Perú, ¿no? Y otros personajes más, ¿no? Llevados también al 3D. ¿Ya? Este es un personaje que es el Yakuruna, que también está basado en una especie de espíritu maligno del Amazonas, ¿no? Y bueno, esto es interesante porque este diseño que vemos acá, que es Motelo Mama obedece a una leyenda amazónica donde dice que Iquitos, que es una ciudad, es como una pequeña isla en el río Amazonas, descansa sobre el lomo de una tortuga gigante, ¿no? Que es el Motelo Mama. Entonces nosotros, esto fue un primer diseño, ¿no? Fue un primer diseño que hicimos, que también impactó muchísimo y gustó mucho en los diferentes mercados. Pero al final, en el recorrido, nosotros fuimos acartunando un poco más la película, ¿no? Entonces, este diseño cambió. De hecho, el siguiente diseño de Motelo Mama ya fue esto, fue más cartoon, ¿no? Y su entorno también era como un entorno subterráneo. Y después lo modelamos, y este fue el modelado final, que es el que sale en la película, ¿no? Y claro, al comienzo era 10 veces más grande, por un tema de escalas lo achicamos. Y acá ya pasamos a escenarios, ¿no? Porque todos los árboles eran inmensos, las casas estaban metidas en los árboles. Era un mundo bastante integrado, se conectaban, y esto, tal cual lo vemos acá en los diseños, quedó en 3D. Se hizo un excelente trabajo ahí de modelado y de diseño. Los estudios que hicimos de investigación en la película, que es algo que yo recomiendo hacer siempre, sirvieron muchísimo para poder diseñar los interiores de las cabañas, ¿no?
con todos estos. Y como ven, las cabañas siempre estaban integradas a la naturaleza. Eran parte de los árboles y los árboles parte de la cabaña, ¿no? Inclusive tenía una especie de anfiteatro acá donde hablaba el jefe de la tribu, que también era parte, hecho con las raíces de estos árboles gigantes. La parte de la minería ilegal. Bueno, y esto fue el color script. Esto fue muy interesante porque este color script lo trabajó un artista que nosotros formamos. Nosotros, como comentó Cristian, fundamos una escuela hace 9 años, EPIC, que es Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica, la cual nos sirvió muchísimo para poder tener muchos artistas en AIMBO. Más de 20 artistas de EPIC, chicos, exalumnos, trabajaron en esta película y hoy por hoy están trabajando en muchos proyectos de diferentes estudios de Perú, inclusive producciones, trabajando para estudios internacionales también. Entonces, eso fue un recurso muy importante. Este trabajo de color script es íntegramente hecho por una alumna, exalumna ya de EPIC, y de hecho lo hizo mientras era alumna todavía en la escuela, ¿no? Obviamente, una chica que tenía mucho talento para pintar y dibujar, y luego llevado al 3D, ¿no? Entonces, de hecho, cuando fundamos EPIC, una de las metas era poder formar artistas para poder hacer nuestros contenidos, y ya es una meta lograda, ¿no? Acá tienes un poco más de color script, nos sirvió muchísimo, muchísimo para guiarnos en la luz. Acá el director de AIMBO, que es mi hermano José, se metía mucho cuadro a cuadro para poder definir cómo venía la luz, cómo la luz incidía en las texturas, entonces era bien interesante, ¿no? O cómo reaccionaba la luz en la noche. Y bueno, y AIMBO también despertó mucho el interés de mucha prensa internacional, ¿no? Tuvimos entrevistas pues con Animation Magazine, Screen Daily, Variety, medios locales. Bueno, en Screen Daily también en el 2019, antes de la pandemia, estuvimos en el American Film Market y logramos vender nuestra próxima película, Kayara, que es una película que yo escribí en ese mismo año, terminé de escribir en ese año y que bueno, hoy la voy a dirigir, ya en unos meses más empezamos la producción, ¿no? La producción en sí, más de 120 artistas, coproducción Tuche Films, Epic, también la escuela fue como coproductor y tuvimos también el apoyo de Cool Beans de Holanda, que hizo una parte también de efectos visuales, ¿no? 2 años de producción y bueno, estos son algunos imágenes de gente, de artistas trabajando, ¿no? Sería bueno, Cristian, si gustas, puedes mostrar un poco lo que se viene de Tuche Films, que es Kayara, que es un teaser de 40, 50 segundos, que es la nueva película en la que estamos ya empezando a trabajar y viene la búsqueda ardua de buscar artistas, ¿no? Que es un poco lo más difícil hoy en día. Perfecto, César. Vamos a dar paso en estos momentos a la interacción con José Iniesta, director de Pixelat, y luego, terminando la interacción, vamos a proceder a mostrar justamente el video de Kayara, ¿no? Que tú muy bien mencionas, es lo que se viene para Tunche Films en los próximos años. Entonces, invitamos a José para que pueda compartir contigo un poco unos comentarios, unas reflexiones sobre las presentaciones que acaban de realizar y justamente también para trasladarles una consulta que tiene de parte de la audiencia, ¿no? José, César. Buenísimo, pues yo nada más puedo felicitar a César, de verdad. Ha sido un gran éxito taquillero en Estados Unidos esta película. Y bueno, se ve la calidad, ¿no? De que sí se puede hacer contenido audiovisual de mucha calidad en América Latina, lo están demostrando. Y además es valiosísimo que estén rescatando también nuestra cultura, que podamos vernos reflejados en las pantallas. Así es que, pues muchas felicidades y como lo mencionaba anteriormente, es una gran oportunidad para el uso audiovisual en esos momentos y ese es un caso de éxito. Además de que estás generando empleo para 120 personas, estás creando contenidos valiosos que se ven en todo el mundo y que nos permiten identificarnos con nuestra cultura. Creo que mi única pregunta es, ¿cuál fue el reto más grande para poder hacer la producción? Gracias. Artistas, José.
artistas, porque tú lo dijiste hace un rato en tu presentación. Hoy ya la tecnología se ha democratizado para todo el mundo. Ya yo recuerdo haber comprado en los inicios de Tunche una Silicon Graphics bastante cara y un Avid Nitris para editar, que también fue hasta un poco más caro, ¿no? Hoy en día editas en el celular si quieres y es impresionante, ¿no? Pagué mucho dinero por un DaVinci, hoy en día es gratis. Entonces, eso ya no es un problema, pero el problema, y creo que el recurso más valioso siempre van a ser, han sido y siempre serán los artistas, ¿no? Y es por eso que yo aposté mucho por la educación, por formar artistas desde hace 9 años y sigo apostando por eso, porque es necesario. Yo creo que si hoy en día se hacen dos producciones como Aimbo en Perú, nos vamos a matar por robarnos los artistas. Y eso es complicado, es bien complicado. Claro, el hecho de habernos virtualizado en esta pandemia nos ayuda a conseguir artistas de otros lados, de otros países, pero también esos otros países están en la misma búsqueda. Entonces, eso es algo serio y creo que sería el reto más grande siempre. Buenísimo, muchas gracias César y nuevamente felicidades. No sé si Cristian nos quieres comentar la pregunta que tiene la audiencia. Justo para poder transmitirles una pregunta de la audiencia, ¿cómo se está viendo el tema de la inclusión en todo el ámbito digital? Relacionado un poco para el público que tiene ciertas limitaciones en temas auditivos, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo la industria también está resolviendo este tipo de demandas sociales, ¿no? ¿Lo respondes tú, José, o yo? Como quieras. Como tú quieras, si quieres, empieza y yo complemento. Yo creo que no hay un medio más inclusivo que la animación, ¿no? Porque personas que tienen problemas auditivos, bueno, ya si hablamos de problemas visuales, ahí se complica un poco, pero personas que tienen problemas auditivos podrían trabajar sin ningún problema en tema de animación. Yo he tenido inclusive artistas que viven en regiones un poco más alejadas, en donde de repente si no tenían una computadora muy potente, se conectaban vía remota a las computadoras de Tunche. Y creo que hemos tenido participación de hombres y mujeres muy balanceada en la película, ¿no? Hace un rato mencionaba el tema de esta chica, de esta artista que se hizo todos los color script de la película. O sea, una sola chica se hizo todos los color script. Y de verdad que tiene un talento impresionante y hoy por hoy esta chica formada en la escuela que yo fundé está trabajando cosas para Disney, es impresionante. Entonces yo creo que sí es una industria bastante, bastante inclusiva, ¿no? Así es, yo nada más quería agregar que efectivamente, que también se ha descubierto que algunas personas con otro tipo de trastornos, como obsesivos compulsivos o con déficit de atención, también tienen posibilidad de trabajar dentro del entorno audiovisual y se ha visto que personas autistas son grandes directores y grandes animadores y que tienen una conceptualización del espacio diferente. Así es que en términos de trabajo es una industria que lo que puede ser limitante para un ser humano en otros ámbitos es su mejor recurso en el audiovisual. Y en cuanto a temas, también la temática la están abordando diferentes canales, plataformas y propiedades intelectuales. Se ve cada vez más diferentes pues, géneros, razas, pieles e incluso empiezan a ser protagonistas personas que tienen algún tipo de capacidad diferente. Entonces también lo estamos viendo en pantalla, lo cual hace inclusión nada más desde la parte laboral, sino también desde la parte de contenido. Perfecto. Muchas gracias, señor José, señor César. Queda clarísimo también la importancia que el sector de animación peruano está logrando justamente posicionar lo rico de las culturas que tenemos en toda la región, ¿no? Es un buen motor, un buen conductor para demostrar lo que tenemos como parte de cada una de nuestras culturas.